Iniciamos el noticiero de hoy con una información de la periodista Carmen Rodríguez Pentón. Como parte de los preparativos para el proceso de referendo al que será sometido el Código de las Familias, que se desarrollará el próximo 25 de septiembre, los listados ya se exhiben en lugares públicos con vista a la actualización de los registros de electores. De acuerdo con Neysa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial, en el territorio hay registrados más de 359.000 electores, quienes tendrán la oportunidad de consultar dicho documento en aras de corregir los datos que allí aparecen. La funcionaria explicó asimismo que en la provincia se han establecido un total de 1.000 colegios electorales, incluidos 3 especiales en los hospitales pediátrico de Camilo Cienfuegos y en la terminal de ómnibus interprovincial, de manera que quienes estén por razones de viaje o enfermos fuera de su lugar de residencia, también puedan efectuar su voto libre, directo y secreto.